Tenemos fuertes rumores de que la pantalla LCD del futuro iPhone comenzarán a desaparecer bastante. El Samsung Gear S4 por lo visto traerá varios cambios, incluyendo el nombre. Y para aquellos de ustedes que quieran el OnePlus 6 en rojo, ya está a la venta. Soy Jaime Rivera y contestando varios de sus comentarios, sí, definitivamente tendremos más contenido que solamente el Fucking Agua Diario en español. Y esto incluye el hecho de que no solamente estaré yo en video, no se preocupen. Esto es Fucking Agua Diario patrocinado por Honor. Las noticias oficiales de este día comienzan con esta belleza. Para aquellos de ustedes que quieran el OnePlus 6 en rojo, ya está disponible. $579 por el hecho de que este variante tiene 128 GB de almacenamiento. Sigue siendo el mismo OnePlus 6, trae las mismas especificaciones en todo lo demás. Simple y sencillamente me encanta el acabado de este teléfono en rojo. Para aquellos de ustedes que quieran más videos sobre este variante en específico, nos avisen. Y mi recomendación, cómprense el protector de fibra de carbono. Definitivamente la combinación de ambos se ve fantástica. Ahora, para aquellos de ustedes que quieren comprar una Microsoft Surface pero no quieren pagar aquel montón de plata, la compañía prácticamente acaba de anunciar su nueva Microsoft Surface Go y la cosa está preciosa. Una de las cosas que más me gusta es muchísimo más pequeña que la Microsoft Surface. Prácticamente me recuerda a la Surface 3, que no tenía el mismo procesador, no tenía la misma potencia, pero el precio era, wow, era súper más barato. Ahora esta es más barata todavía, que ya comenzaba en $550. Esta comienza en $399. Hay diferentes variantes, diferentes especificaciones y definitivamente hay más que saber en la descripción, en los enlaces. Yo sí lo recomiendo, pero definitivamente nuestra evaluación nos dirá muchísimo más. Les comentaremos pronto. Ahora hablemos del Samsung Gear S4. Para aquellos de ustedes que quieran un nuevo reloj de la compañía, seguimos con más rumores que prácticamente confirman la información que recibimos hace unos días. De que se va a llamar el Galaxy Watch, de que ahora ya no va a traer Tizen OS, o por lo visto no escuchamos más sobre este variante. Por lo visto será Wear OS de Google, o sea, prácticamente Android Wear, que es lo que conocemos hoy en día. Traer una batería más grande. Y la pregunta más grande es sobre el diseño. Si retendrá el mismo diseño que hemos visto, o si regresará al diseño cuadrado de la última vez que vimos un reloj de Android Wear por parte de Samsung. Por lo visto, sabremos más en el evento Unpacked del Galaxy Note 9 y les estaremos avisando. Ahora hablemos del iPhone X y del iPhone SE. Por lo visto, Apple está considerando dejar de producir estos aparatos a partir del tercer cuarto del año, del tercer bimestre sería prácticamente. Y dado el hecho de que la compañía ya va a estar preparándose para la producción del nuevo iPhone X o los tres variantes de este teléfono, y esto significa varias cosas. La primera es de que los rumores de que el iPhone X 2018 se va a parecer mucho al iPhone X, pero por lo visto internamente el teléfono va a ser completamente diferente. Y lo segundo es, bueno, eso prácticamente significa que el iPhone SE ya no va a existir o tendremos otra alternativa de la que quizás no sabemos todavía. Les mantendremos informados a medida que la información sale. Y finalmente, la noticia más interesante del día es que Cristiano Ronaldo ahora está en la Juve y no más en el Real Madrid. Y sí, yo sé que se me ve la sonrisa, pero no. La noticia más interesante tiene que ver con el iPhone 9, llamémoslo así, el iPhone con pantalla LCD. Los rumores que vimos en el Pocket Neo Daily a principios de año era de que la tecnología LCD iba a requerir biseles más grandes en este teléfono, simple y sencillamente para esconder los componentes, y casi me confundo ahí. Pero tenemos rumores ahora de que no, de que Apple encontró una alternativa por parte de una compañía japonesa que permite que los biseles sean del mismo tamaño que si el teléfono tuviera una pantalla OLED. Y esto es fantástico. Significa de que no existirá mucho variante en el diseño de un teléfono y del otro. O al menos estos son los rumores, pero en la pregunta del día, cuéntanos, para ti, ¿qué tan importante es los biseles en la pantalla de un teléfono? ¿Es importante para ti o te gusta un teléfono donde solo se mire pantalla? En mi caso, definitivamente me gusta un teléfono donde solo se mire pantalla, pero queremos saber tu opinión en los comentarios y de la misma forma te pedimos que quedes hasta el final para una palabra de nuestro patrocinador, que es el que permite que este video sea posible. ¿Aló? Madre, estoy grabando, ya la llamo. Ah, es que te voy a dejar una sopa. Sí, pero ya está bien, pero ya la llamo, que estoy grabando. Aquí estoy en la casa, vaya. Ah,
Amigos, nuevamente, si desean ver estas noticias antes de que el video se publique, síganos en Pocket Now y de la misma forma suscríbanse al canal presionando este botón. Puede ver el Pocket Now diario de la semana pasada acá arriba y el Pocket Now Daily aquí abajo. De la misma forma pueden seguirme en Twitter, Jaime-Rivera, o en Instagram, en Jaime Rivera. Les agradeceremos mucho un like a este video si les gustó lo que vieron. Soy Jaime Rivera. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Muchas gracias.